Son muchos los famosos que se han tenido que reinventar debido a la falta de trabajo, sobre todo los gruperos Regulo Caro y El Flaco, que buscan sustentarse y ahora han hecho mancuerna grabando el tema Me Equivoqué en Amarte. Y Regulo quiere, sí, no, pues El Flaco también quiere, pues ¿qué canción hacemos así? ¿Cómo le vamos a hacer para acoplar los estilos tan distintivos de cada uno? Y lo logramos. El año pasado grabamos la canción y grabamos el video también. Ahorita estamos dando los toques finales, que es la sesión de fotos para escoger la portada del sencillo. ¿Y cómo hay que llevar los frijoles a la mesa? Ambos cantantes ya están más que listos para ir a chambear, donde sea, manteniendo las medidas de seguridad. Tenemos que hacerlo. Si las circunstancias fueran diferentes en nuestra situación económica, pues créelo que en realidad pues estuviéramos en casa guardando pues la distancia lo más posible. Lo que pasa es que hay que ser consecuente con sus acciones y no hacer como Jorge Medina, quien acaba de criticar al Flaco y a otros más por cantar en conciertos multitudinarios en medio de la pandemia, y ahora él hará lo mismo en el próximo mes de febrero. Yo quiero mucho a Jorge, es lo único que puedo decir. Quiero mucho a Jorge, lo admiro mucho. Cuando hay necesidad, pues tienes que hacerlo, ¿no? No es cuestión tuya, no es cuestión de decir me vale o no me importa. Todos los trabajos, por así decirlo, ya se reactivaron. Lo único que no se ha reactivado, pues, es el entretenimiento. Por otro lado, mientras algunos están perdiendo sus propiedades debido a la pandemia y escasez de dinero, nuestro amigo Regulo Caro compró casa hace poco, pero el plan no le salió muy bien, que digamos. Sí la compré, pero tuve que vender la que tenía, que era, no era el plan. El plan era de adquirir otra casa, y la otra que tenía, pues, usarla como un bien, pues, rentarla o lo que sea. Y pues tuvimos que vender la casa que teníamos y sí nos movimos a otra. Hay una cosa que la gente, hay que seguir adelante, para explicar un poquito lo que pasa con el real estate. Nunca se están vendiendo más casas en algunos estados que en este momento. En el estado de la Florida, en el mismo California, ponen las casas, se venden inmediatamente. Esto de la pandemia ha afectado a muchas personas, y a otras personas, como los que quieren salir de grandes ciudades como Nueva York, se están mudando y las casas desaparecen. Otra cosa, los autos. La gente pensaría, en el momento de la pandemia, la gente no tiene dinero para comprar autos. No. Como no hay tantos autos. No hay tantos autos, entonces. Los dealers de autos, estaba hablando ayer mismo, alguien que tiene en uno de los lugares donde nos ven mucho, por allá por Modesto, California, San Cacho, que tiene los tres amigos, un car dealer que se anuncia en Univision muchísimo y todo, me dice, no puedo encontrar no dan abasto. Tengo autos, pero no como antes. No hay autos. Sí, pero también, Raúl, y donde quiera que uno llega, no hay tanta mercancía. O sea, lo mismo que pasa con los autos. Bueno, comida hay. Gracias a Dios. Sí. Comida es lo único que se ha mantenido, señores, todo igual. Pero cuando llegas a una tienda a comprar cualquier cosa, la gente te dice, no, ha habido mucho problema, no sé si es que todo venía de China. No sé, Raúl. Si tú le dices esta persona, a la gente, un año atrás, de que las casas que no podían vender por dos o tres años las habían puesto, y decían, no, que el mercado de las casas se ha caído al suelo, y de momento revivió, y todo el mundo que vive en Nueva York está saliendo a los demás estados para vivir en ellos, y los autos, primero con el dinero que vienen de la ayuda del gobierno, mucha gente recibían de las compañías dinero y se iban a comprar un carro nuevo. Pero Raúl, y al final lo que le ha pasado a personas como Regulo Caro, que es del medio, sí. Hace un año atrás jamás le pasó por la mente que iba a estar un año completo sin trabajar por una pandemia y iba a tener que vender su casa para poder seguir dándole comida a su familia. Y esto es lo que estamos viviendo, señores, y estamos viendo cada vez más seguido, de que hay que volverse muy creativo y buscar cómo se sigue adelante hasta que esto mejore. Y yo quisiera, por ser positivo en este momento. Ay, Raúl, y qué bueno. Espérate, no, pero no lo voy a hacer. Porque aparentemente la cosa pudiera estar peor este año que el año pasado con el coronavirus. ¿Por qué? Sí hay una vacuna que mucha gente se han puesto. El problema que hay es que ahora hay otro coronavirus que viene de África del Sur. Una nueva cepa. Uno que viene de Inglaterra y otro que viene de Brasil, que son más fuertes y tienes más posibilidades de que te mueras si te da este coronavirus. Y ya lo encontraron en Estados Unidos, el de África del Sur, en Carolina del Sur. Esto quiere decir que no solo está en Carolina del Sur, que va a estar en Nueva York, en Miami y seguro que en Los Ángeles, porque mucha gente viaja entre África del Sur, que es un país muy adelantado, y los Estados Unidos. Sí, pero la peor noticia es que aquellos que se pusieron la vacuna aparentemente creen que esta vacuna no cubre esta nueva cepa. No, o sea, que hay que esperar no, entonces la piensan próxima que vacuna no. Para...